Triste el panorama del día de ayer. Esta es la realidad que vive México lejos de la pandemia. Una marcha legítima que nuevamente se ve empañada por actos vandálicos. Varios colectivos feministas marcharon en la Ciudad de México a favor del aborto. Salieron del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo, pero a su paso causaron destrozos y pintas. Policías del grupo Atenea las encapsularon al cruce de Avenida Juárez y Valderas, donde lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Sin embargo, un grupo de encapuchadas respondieron con martillos, palos y cuetones. Tras la manifestación, las autoridades capitalinas reportaron que 43 mujeres policías resultaron lesionadas. Ahora nos vamos a Oaxaca. También se registraron actos vandálicos por parte de un grupo de feministas durante la marcha para conmemorar un año de la despenalización del aborto en el estado. Las mujeres alzaron la voz en contra de la violencia de género y exigieron que el aborto sea legal en todo el país. Sin embargo, varias encapuchadas dañaron oficinas públicas, negocios y prendieron fuego en la Secretaría de la Mujer. Durante la protesta no hubo intervención de la policía.